Consciente que el pueblo hay que mantenerlo informado de todo lo que acontece en el mundo, presentamos el momento noticioso con Filial Cruz García y Wilmary Canario. A continuación, titulares. El PRM analiza 50 casos de impugnaciones a las convenciones pasadas. Familiares piden apresar a autores de la muerte del taxista. Investigan muerte del recluso Emilio Gómez, quien se había suicidado por depresión. Apresa a un hombre por hacer disparo en un cuartel policial Atillo en Atomayor. Estos fueron los titulares. En breve los detalles. Escuela de Locución Don Pedro Pérez Parga, preparando los futuros comunicadores. Profesores Francis Frías y Filias Cuevas. Cadena Deportiva Real Sport, transmisión en vivo todos los domingos. Filias García y Francis Frías en la narración por Cabrera FM 89.1. Momento noticioso, 12:10 minutos. Aquí están las noticias con sus detalles. La Comisión Nacional Organizadora de la Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Moderno depura más de 50 expedientes de impugnaciones a las convenciones del pasado 18 de marzo de candidatos municipales, provisionales y zonales de la organización. Sobre esas impugnaciones, el organismo debe emitir un fallo antes de la juramentación programada para el 28 de este mes. Momento noticioso, 12:15 minutos. Familiares de un taxista asesinado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta hace un mes en el barrio de Las Flores de Moca pidieron a las autoridades que no cierren el caso y continúen con las investigaciones, por cuyo hecho hay un hombre preso con 3 meses de medidas de coerción que le impuso un juez de distrito judicial Espaillat. Momento noticioso, 12:20 minutos. Santiago, las autoridades de Rafael, hombres que investigan la muerte de un recluso que habría ahorcado en la azotea de este reclusorio. Emilio Paulo Gómez Díaz, quien alegadamente estaba depresivo, cumplía una condena de 5 años de prisión. Momento noticioso, 12:25 minutos. San Pedro de Macorís, la policía apresó a un joven que causa de disparar con una escopeta en el cuartel policial de Atillo en Atomayor, donde acudió a tratar de liberar a su primo que estaba preso. La policía dijo que Iván Rodríguez Lorenzo se presentó al recinto a intentar liberar a su primo, Denis Rafael Pérez Lorenzo. Y ahora, las condiciones del tiempo. El COE anuncia que hay 15 provincias en alerta verde. Hoy se registran aguaceros con tronadas. Se recomienda no salir de su casa. Consciente de lo que el pueblo debe informarse, de lo que sucede en el mundo, hemos presentado Momento Noticioso con las voces informativas de Fidiarqui García y Wilmary Canario. Hasta la próxima.